Bien, pues ya estamos de vuelta en Punto de Encuentro después de conocer esa experiencia que está desarrollando el Ayuntamiento de Noviercas de la mano de su concejala Belén Melendo, esa rehabilitación de las antiguas escuelas para habilitar espacios para refugiados que puedan llegar al municipio. También hemos conocido el testimonio de primera mano de Francisco Egea, vecino de Noviercas, gerente del teleclub, que se lió la manta a la cabeza y se fue hasta la frontera de Ucrania con Polonia para traerse a cuatro personas, una madre y una hija, otra madre y otra hija, y que están ya lejos del ruido de las bombas, viviendo en Noviercas, obviamente con la preocupación por lo que está pasando en el país. Vamos a abordar esta y otras cuestiones en esta mesa de debate con nuestro compañero, sin embargo, amigo, Carlos Bermejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Conmocionado, supongo, como todos, ¿no? Como toda la gente de bien con lo que está pasando. Sí, hombre, conmocionados y un poco asustados también por lo que vemos en los medios de comunicación, las imágenes, los testimonios de la gente de allí. Bueno, tiene que ser muy duro lo de escuchar las alarmas que viene la aviación, que te van a tirar bombas y tienes que salir corriendo a meterte en un refugio. Tiene que ser realmente duro y esperemos no tener que vivirlo en nuestra piel jamás, esperemos. Aunque, sin duda, ¿no? Sí, sí, tiene que ser realmente jodido, vamos a decirlo. Vamos a viajar hasta el sur de la península para saludar a otro amigo de esta casa, Carlos Lafuente. Le escuchamos por vía telefónica. Te han cortado la luz, Carlos Lafuente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, pues casi, porque precisamente hoy, que era cuando más necesitaba, bueno, pues para saludaros a vosotros y a todos los, bueno, la gente que nos ve en la televisión, pues ha fallado el wifi y aquí estamos. La crisis energética, Pues no sé si es la crisis energética o la jeta que tienen todas las compañías. Bien, no habrás otro melón. Hemos conocido la experiencia de Noviercas, también hemos hablado con Almazán, que ha donado una importante cantidad de alimentos. Yo creo que toda España se está movilizando de una u otra manera. ¿Qué te sugiere? ¿Cómo te deja el cuerpo las imágenes que estamos viendo en torno a Ucrania? Pues a veces es que parece que vivimos en un sueño, ¿no? No termino de creérmelo, ¿no? A veces la de el telediario y digo, bueno, pero esto es verdad, es un documental de la 2. Y realmente pues es muy triste, ¿no? Aquí también nos hemos, pues en la entidad local en la que yo trabajo, todos los servicios jurídicos se han puesto a disposición de todos los refugiados que vengan para hacerle todo ese papeleo que a veces resulta, sumado a las desgracias que ya tienen, pues otra desgracia más. Y bueno, pues de alguna manera pues estamos colaborando. De cualquier manera, pues bueno, yo veo que el pueblo de Soria, como siempre, pues ha resultado solidario. En Pinares, pues ya vi también que en Duruelo pues han acogido, siempre han sido pueblos acogedores, siempre han sido de que ellos también alguna vez fueron repobladores, ¿no? Y bueno, contrasta a lo mejor con la preocupación de alguno que parece que como este año hay fiestas, pues no pasa nada, ¿no? No creo que sea el momento de pensar en fiestas. Oye, ¿qué os parece la polémica, sobre todo entre los socios del gobierno de coalición, sobre enviar armas, no enviarlas, destinar más fondos económicos a defensa? ¿Qué os parece un divorcio más, un capítulo que habla de enfrentamiento entre los propios socios de gobierno? Lafuente. Bueno, yo creo que últimamente no creo que haya enfrentamiento entre los socios de gobierno. Yo creo que hay poca coherencia dentro de alguno de los socios, concretamente la parte más de izquierdas, ¿no?, de la coalición de gobierno. Yo creo que el PSOE está como una piña, es más, está promoviendo ese pacto de Estado con otros partidos en el cual sí o sí tiene que estar el Partido Popular. Y bueno, pues sí que hay algún verso suelto dentro de la coalición Podemos-Izquierda Unida, pues que salen, pues eso, como siempre, ¿no? De vez en cuando, pues salen por petederas. Pero yo creo que dentro del gobierno no hay ninguna fisura. En todo caso, dentro de alguno de los partidos que sustentan esa coalición, puede ser que haya alguna. Pero bueno, desde luego, ya yo creo que el pueblo español está acostumbrado. Carlos Bermejo, ¿cómo estás asistiendo a esta
Nueva crisis en el gobierno, entre los socios. De que dentro del gobierno no hay. Los que se sientan en el Consejo de Ministros, hay 2,5 que no sabemos por dónde nos pueden salir. La señora Jone Belarra, la señora Montero, y la media la dejo a Yolanda Díaz, porque esa, bueno, pues también es un verso suelto últimamente. Bueno, pues de Podemos no podíamos esperar otra cosa, no podíamos esperar más que ponerse a la contra y ponerse a, no a la defensa de Putin, pero no a su, a su total ponerse en contra. Me pongo, Carlos, en la piel de los ucranianos. Y a mí me encantaría, que ojalá no se dé nunca esto en España, y espero que nunca se dé, pero que los países de alrededor o los países que me puedan ayudar, me ayudaran. Es que creo que eso sería lo justo, sería lo justo. Lo que no es justo es que los que podemos ayudar a los que están siendo atacados vilmente e injustamente por el señor Putin, porque tampoco me atrevo a decir que por el pueblo ruso en su totalidad, sino por el señor Putin, queramos salir en defender de que no tenemos que salir a ayudar, hombre, por favor. Habrá que mandar armas, habrá que mandar comida, habrá que mandar ayuda sanitaria y habrá que recibir exiliados. Creo que es lo justo y que si fuera al revés, que si nosotros fuéramos los implicados en esa guerra o en esa batalla, que nos tratarían así. ¿Cómo no vamos a mandar, hombre, por favor? Pero si es que me parece que es... No, pero yo creo que eso es lo que está haciendo. Que dentro de la coalición, pero no de la coalición de gobierno, porque la coalición de gobierno va todos a una, dentro de alguno de los partidos que forman eso, bueno, había habido algún verso suelto, pero dentro del gobierno no hay discrepancias. Mira, discrepancias, por ejemplo, es lo que tenía Casado con Ayuso, eso sí que... No, hombre, Carlos, no salgas por ahí, hombre. Que Jone Belarra y Irene Montero están sentadas en el Consejo de Ministros y ellas han declarado que no hay que mandar armas a Ucrania. Por favor, están sentadas en el Consejo de Ministros y una vez a la semana se sientan con Pedro Sánchez en la mesa. Se están mandando yo con la quiesencia del Consejo de Ministros. Y también están en contra de subir al 2% el presupuesto del Ministerio de Defensa y, bueno, pues están en contra de todo lo que no sea ciertos tipos de gastos innecesarios, como son los no sé cuántos miles de millones que dijeron el otro día, que mejor estarían destinados a otras cosas que no a ser lo que tenemos que ser en la vida. Ellos defienden sus políticas. ¿No podéis subir, compañeros, un poco más la señal de Carlos Lafuente para que le escuchemos mejor aquí en el plató? Sí, yo estaba diciendo que ellos defienden sus posturas políticas, que son con las que presentaron a las elecciones. Sí. Normalmente las políticas que ellos llevan son coherentes con lo que han dicho en las campañas electorales. No lo pueden decir eso a todos los partidos. Y bueno, pues a mí me parece muy bien que dentro de lo que es la legalidad constitucional y democrática, pues defiendan las posturas que tengan que defender. Pero te estoy hablando que el Consejo de Ministros, que es un órgano colegiado que actúa como uno, está mandando ese dinero para armas, está contribuyendo con todo el grupo europeo de países, pues a lo que estamos atendiendo. Simplemente. Hay otras muchas cosas en las que también debería haber ido consenso, como por ejemplo la reforma laboral, y que otros partidos se retiraron, de mucha menos gravedad, desde luego, que la guerra. Bien, en fin, veremos cómo va terminando todo esto. De momento, pues cierto enfrentamiento entre los socios de coalición, también lo hablábamos ayer, poníamos declaraciones de unos y de otros. Me quiero quedar con esta imagen que veíamos y que no nos dio tiempo a ponerla ayer en la televisión rusa, de una valiente periodista que salía con esta pancarta detrás de la presentadora clamando por el no a la guerra, detenida en un primer momento, por lo visto ya está en libertad, lo estamos viendo otra vez en una televisión de máxima audiencia, como sucede con la 8 Soria, como sucede con este programa. Carlos Lafuente, supongo que lo habrás visto. Tú no lo estás viendo ahora, pero un acto de valentía, ¿no? Lo he visto. Desde luego que lo he visto. Es un acto de valentía y, sobre todo, en un país como Rusia, que es ahora mismo una dictadura y que, bueno, se administra la información desde el poder. Porque a veces a mí también, no vamos a entrar en ese debate de fondo, ¿no? Pero en muchos sitios, con muchas democracias estabilizadas, también hay un filtro de la información que se da, pero el filtro ese se establece por cuestiones económicas, ¿no? Allí es por una cuestión política, porque hay un dictador. Pero me parece, desde luego, un acto de valentía
y que yo creo que más marca una tendencia, ¿no? Una tendencia que el pueblo ruso no va a estar de acuerdo en todo lo que se esté pasando. Y desde luego, cuanto más información tengan de lo que está pasando, que creo que no la tienen, pues más será más fácil derrocarlo. Sin duda. Creo que hoy, que la primera semana, habían detenido a 20.000 personas por salir a protestar contra la guerra. Y bueno, y que había distintos tipos de penas, pero algunas podían llegar, creo que hoy, hasta 15 años de cárcel. Sí, esta joven se enfrenta también por libertad de expresión. Y Carlos, me has dejado preocupado que has hablado del Consejo de Ministros como uno en masculino. Cuida, a ver si igual esta tarde te cuesta que te abran un expediente dentro del partido, ¿eh? Unos, unas, unes. Yo me preocupo por ti, no por otra cosa. En fin. Oye, por cierto, ¿qué os parece? Y vamos cambiando de temas. La formación de gobierno, Junta de Castilla y León, Partido Popular, Vox, daba la aritmética, estaba sobre la mesa. Bueno, era una de las opciones más plausibles y finalmente la que se ha llevado a cabo. Carlos Bermejo. Te voy a decir si te has sorprendido, pero tú estarías ahí en las negociaciones. No, yo no estuve en ninguna negociación, por suerte para mí. La última vez que estuve aquí, yo lo dejé bien claro, que yo creo que la postura tenía que ser pactar con Vox. ¿Por qué? Porque es lo que el pueblo había decidido. Era la única suma que quedaba, aparte de sumas extrañas e imposibles. Sí, se podía plantear una abstención del PSOE, pero eso sería una legislatura en blanco. Porque ¿qué hacemos con gobernar si luego no puedes sacar los proyectos de ley adelante? Bueno, pues creo que es la suma más lógica y ahora, bueno, pues ahora queda esperar a ver cómo se engrana ese gobierno, que también creo que es muy importante cómo se engrana ese gobierno y que todos estén en disposición de luchar por Castilla y León y por lo mejor de los castellanos leoneses. Por suerte, la figura de Alfonso Mañueco, Fernández Mañueco como presidente, creo que es muy importante y creo que él va a saber llevar a buen término este gobierno. Esperemos que no haya traiciones como hubo en el anterior gobierno por parte de los señores de Ciudadanos y espero que lo acordado de primera sea lo que lleve a buen término este gobierno y que se pueda completar una legislatura de 4 años con los proyectos que lleva el Partido Popular para esta legislatura. Carlos Lafuente, tú que estás fuera... Pues mira, este pacto yo creo que ha traspasado los límites fronterizos de Castilla y León. Nunca se había hablado tanto de Castilla y León y la política lo ha propiciado, sobre todo este pacto que es el primero por el que Vox entra en una institución de este rango como parte protagonista a gobernar. Te preguntan mucho al saber que tú eres de Castilla y León, allí en Andalucía, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha producido? Etcétera, etcétera. Nos tienen puestos en la mira, ¿no? Desde luego, yo creo que lo que quiero hacer es una reflexión, ¿no? Cuando la gente que está en política se lleva las manos a la cabeza porque la gente está desencantada, pues yo ahora mismo quiero hacer esta reflexión. Ahora mismo el que va a ser portavoz del Partido Popular in pectore, Feijóo, dice que bueno, que se ha pactado con Vox porque no había otra alternativa, porque no había otra solución. Pero, sin embargo, vemos, por ejemplo, aquí con su portavoz, Carlos, en este programa, que no ve ninguna justificación en que el PSOE tuvo que aliarse, porque no había otra fórmula, más que llegar a unas terceras elecciones con la izquierda. Pero, sin embargo, ese argumento que no le vale para el PSOE, les vale para ellos. Es decir, al final los ciudadanos dicen, son todos lo mismo. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque cuando no ayer no valía, hoy para mí sí que vale. Entonces, no me vale el argumento ese, porque ese no valía hace 4 días, cuando el PSOE se pactó con Podemos. Y en cuanto a la figura de Fernández Mañueco, que a mí me parece más bien me parece que daría cualquier cosa por seguir en ese trono de Castilla y León y con coche oficial, porque no le veo la capacidad de gobernar. Sin embargo, pues sí que les deseo, porque bueno, hay que dar los 100 días esos primeros, ¿no? Sí que les deseo a Mañueco que sepa capitanear este barco y además de eso que este barco ya no sean más perlas negras, ¿eh? Que se llamen de otra manera, este barco. Qué poeta, cómo se nota que vienes de tierra de poetas. Sí, tierra de mangantes, de comisiones y de UGT, ya quieres hablar de cosas de estas, pues sí, hablamos también de los ERES y de todas estas cosas que ha habido tan fuertes en Andalucía.
y que no pasa nada, claro. Y que no pasa nada, no pasa nada porque es el PSOE, claro. Porque está condenado el PSOE, que en esto sí que está condenado el PSOE y Comisiones Obreras. ¿Vale? Vamos a dejar que el pueblo andaluz es un pueblo trabajador, es un pueblo alegre, es un pueblo que define España y desde luego no es nada mangante. Lo que pasa es que me imagino que ver este pacto en Castilla y León, ahora que estás tú por Andalucía, ves que algo se puede pasar, algo parecido en Andalucía, y me imagino que a los que sois socialistas de pura cepa eso no os gusta mucho o no os gusta nada, creo. A mí no me gusta nada, pero creo que les gusta menos a los del PP de aquí. Les gusta bastante menos. Bueno, yo creo que al PP de Castilla y León tampoco le gustaba, pero al final es lo que volvemos a decir. Claro. Es lo que las urnas han mandado. Ustedes tienen que entenderse. Igual que pasó en las últimas elecciones nacionales, es que la pena de esto no es que sea PSOE y Podemos, es que está PSOE, Podemos, Bildu, los que asesinan, Bildu los que asesinan a compañeros míos de partido, pero también a tus compañeros y los que secuestraron a Ortega Lara, y está también Ezquerra, y está toda esta chusma que hay en el Congreso de los Diputados, chusma. Y son los que os tienen a vosotros sustentados para sacar presupuestos y para sacar gobierno. Esa gente. Que los de vos son hermanitas de la caridad. O sea, que sí, que son una leche, democráticos. Estaban ahí agazapadillos, pero... Creo que es un partido democrático como otro cualquiera con unos estatutos. Que creo que es el ladrillo de la democracia orgánica, como antaño. Por cierto, ¿cómo valoráis el papel de Soria ya, Carlos Lafuente, en la distancia? Pues bueno, yo creo que acaban de pagar la novatada. Les han robado el almuerzo mientras estaban, ¿sabes? Los primeros días cuando van a un colegio nuevo y te roban el almuerzo. Pues creo que les han robado el almuerzo. Pero es que creo que esto va a ocurrir más veces. Va a ocurrir más veces pues porque es un partido que su ideología se acaba en el linde de la provincia de Soria. Y eso pues no creo que sea bueno. Carlos Bermejo. De momento no es un partido, es una plataforma, una agrupación de electores. Yo lo vuelvo a decir, creo que el pueblo ha hablado, el pueblo nos ha dado un tirón de orejas a los dos grandes partidos en Soria. Lo que hace falta es cambiar. Y lo que tenemos que hacer es aprender de lo que demanda el pueblo. Por supuesto que no estoy nada de acuerdo con Soria ya, ni con su presentación a las elecciones, porque todos nos hemos puesto en algún momento detrás de la pancarta de Soria, todo, seguro, Carlos, que tú también, seguro, estoy convencido. Claro. Y que ahora se presenten unas elecciones, pues al final han aprovechado la ayuda de todos para llegar a este término. Por ejemplo, hoy lo primero que han hecho es pactar ese grupo con UPL, que sobre todo les va a servir para conseguir fondos. Así que claro, hemos conocido la confirmación del acuerdo para formar el grupo parlamentario con Unión del Pueblo Leonés. Carlos Lafuente. Eso me parece normal. Incluso a veces los partidos más grandes como el Partido Popular y el PSOE se han dejado parlamentarios para cosas de estas a otros partidos. O sea, ahí hay un poco trapicheo para gestionar los fondos de los parlamentos, que no está bien, pero es normal. Cuando digo que es normal, no digo que esté bien. Yo creo que ya teníamos que empezar a aprender. Yo creo que a lo mejor una de las grandes pactos que se deberían hacer entre los dos partidos mayoritarios, o entre los cuatro, que son Podemos, Vox, el Partido Popular y el Partido Socialista, creo que en ese orden, pues es reformar la ley electoral general. Y que no te pueda depender un Parlamento del voto de un diputado que es no adscrito o que, en el mejor de los casos, representa intereses territoriales, cuando, por ejemplo, el Congreso de los Diputados no debe. Uno cuando sale diputado representa al pueblo de España, no representa a la provincia de no sé qué. Para eso está el Senado. Por cierto, vamos a ir al Ayuntamiento de Soria. Ha habido movimientos que no hemos comentado en las últimas fechas, en el último pleno, el regreso de Javier Antón, también diputado por el Partido Socialista. Carlos Lafuente, tú sabrás más cómo hay que interpretar, cómo tenemos que interpretar, o tal vez de ninguna manera, ese movimiento.
Te he perdido un segundo, ¿me puedes repetir un último? Sí, me refería al regreso de Javier Antón al Ayuntamiento de Soria, que conocíamos en el pasado pleno, bueno, ya lo conocíamos antes, se formalizó en el pasado pleno, pero sigue también de diputado. Digo que tú sabrás más como integrante del Partido Socialista Obrero Español. ¿Cómo tenemos que interpretar? ¿Si hay que interpretarlo de alguna manera o simplemente en cuanto a lo personal, yo creo que Javier Antón siempre ha tenido una vocación municipalista muy acusada, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, aunque haya abandonado su escaño como concejal, no ha abandonado el Ayuntamiento de Soria y ha hecho un seguimiento exhaustivo de la gestión que se llevaba desde el Ayuntamiento de Soria, por vocación. Y entonces, pues bueno, me parece que ha hecho una vuelta... Bien, en lo personal, pues está ahí, creo que está bien, en lo personal. En lo demás, pues no sé si estoy de acuerdo en que todos nuestros parlamentarios estén ocupando otros puestos, creo que de todos los partidos. Los dos diputados están en sus ayuntamientos como concejales. Los senadores creo que están todos, bueno, excepto María José Heredia, que creo que no, que solamente es senadora. Creo que los demás, todos ocupan... No, Gerardo Martínez tampoco es concejal. Gerardo Martínez también dejó, ¿no? Ah, tampoco es concejal. El alcalde, pero estas últimas no se puso. Siempre parece que lo asimilo como alcalde de Onda. Y no me parece bien, porque creo que aquí hay que estar full time o al 100%. Y estar al 100% en donde estás. No que estés al 100% en dos sitios, porque no creo que eso sea... No creo que eso sea bueno. Hombre, hay un run-run, yo creo, que en la calle, que me llega hasta Cádiz, en el sentido de que pudiera ser una jugada, ¿no?, todo esto que se está montando para cometer la alcaldía las próximas elecciones, etcétera. Yo no tengo conocimiento de que eso sea así, pero sí que es verdad que ese run-run está en la calle y que no beneficia ni en lo personal, ni en lo político, ni en lo político al partido, ni en lo personal a los... A ellos. Entonces también habría que hacer una especie de desmentido o algo así, ¿no? Es que eso no es así. Bueno, eso lo iremos viendo, ¿no? Porque al final siempre existe esa rumorología, ¿no? Yo llevo aquí 6 años y desde que llegué se lleva yendo el alcalde de Soria Congreso de los Diputados y sigue ahí, ¿no? Y con mayorías absolutas. Sí. Te quiero decir que muchas veces dar crédito a esas cuestiones que pueden ser habladurías y evidentemente algún día llegará ese momento, pero bueno, que certeza y seguridad, como bien dices, Carlos Rafuentes, el run-run típico, ¿no? Yo creo que Javier Antón no tenía que haber... Que ciudad pequeña, infierno grande. Creo que Javier Antón no tenía que haber cogido su acta de concejal. Creo que ya tiene bastante faena... para desarrollar en Madrid si quiere, que esté atento de las labores locales, por supuesto. También es concejal, ¿eh? ¿Quién? Vuestro diputado también es concejal. Nuestro diputado también, sí, hombre, claro, pero no me compararás Castilfrío con el Ayuntamiento de Soria, ¿no? Pues a lo mejor no te falta más en Castilfrío, que es la España vaciada del todo. Sí, va. Oye, por cierto, vamos a hablar... Muy comparable. Vamos a hablar de las fiestas de... Te vuelvo a lo de antes, que es que no sirve, lo que no sirve para mí, no sirve para ti, y no puedes decir que para mí no sirve para ti, no. Venga, pues te lo compro. Ninguno de los dos tenía que estar como concejal en sus ayuntamientos si quieren seguir como diputados. Que te lo compro, Carlos, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo. Me has convencido de ello. Bueno, que ya estoy de acuerdo en algo. Y también tengo claro que Carlos Martínez, el sí o sí... ¿Seguirá también como candidato a las próximas elecciones municipales? Otra cosa, que se acaba la legislatura, pero que va a ser el próximo candidato del PSOE, también lo tengo muy claro. ¿Y que sacará mayoría absoluta? Pues... Hombre, pues yo espero que no. Por favor, que no. ¿A quién vais a presentar? Votantes. ¿A quién vais a presentar? Pues creo que me voy a posicionar yo, a ver si me... No, broma, no me lo tomen ustedes en serio. Carlos Bermejo, con la exposición que tiene televisiva, pues seguro que te llevamos muy, muy lejos. Te llevamos en volandas, al bastón de mando. Anda que tienes guasa, tú también, ¿eh? Tú también pareces de Cádiz. Tuve bastón de mando en mi época, pero fue de jurado de cuadrilla ya hace muchos años. Oye, vamos a hablar precisamente de los jurados de cuadrilla. Se complica completar todas las cuadrillas tras la última reunión. Esto es lo que comentaba el alcalde de Soria. Ya pasamos a hablar de los sanjuanes esta misma mañana. Sí que hacer ese llamamiento, ¿no? Que si queremos mantener las fiestas, nuestra historia, nuestras tradiciones...
El vecindario tiene que asumir esa responsabilidad. El ayuntamiento, lógicamente, tendrá que estar respaldando, garantizando y dando cobertura, ¿no?, a esa situación económica, ¿no? Abrimos la puerta a un peligroso escenario, ¿no? Si no se dan cobertura a las 12 cuadrillas, que el desarrollo de las fiestas pueda significar, pues, una alteración a lo que veníamos celebrando de forma cotidiana. Yo creo que más que miedo es eso, el grado de incertidumbre con el que estamos ahora mismo. El ver si la realidad con la que nos enfrentamos ahora es la misma que teníamos en el 2020, que ha cambiado mucho. Bien, Carlos Lafuente, tú que no lo estás viendo, has podido escuchar a Carlos Martínez, alcalde de Soria, en un primer momento, y después en una última intervención al portavoz de los jurados de cuadrilla, Pablo García. Carlos Lafuente, desde la distancia, está costando, ¿no?, volver a arrancar estas fiestas de San Juan. Pues sí, pero... nadie dijo que iba a ser fácil, ¿no?, porque venimos de una situación muy complicada y todavía hay incertidumbre en torno a la situación sanitaria. Bueno, mira, yo te puedo decir que, aunque no es ahora mismo lo que más me preocupa con lo que está cayendo, y aunque yo sé que en Soria está en el primer lugar de su escaleta, pero sí que te puedo decir que yo ahora mismo he vivido los carnavales de Cádiz. Los carnavales de Cádiz, que además oficialmente los habían traspasado a junio, pero los ilegales, que es, pues, digamos, los que están por la calle, como en Soria, pues los carnavales de Cádiz tienen mucha similitud con las fiestas de San Juan de Soria y lo popular, pues se han celebrado. Se han celebrado, la gente está en la calle. Yo te puedo decir que incluso yo pensaba, digo, sí, si aquí no coge todavía el bicho, es porque no existe. Porque, bueno, había una proximidad total, como puede haber la fiesta de San Juan, y se han celebrado no uno, sino dos fines de semana, con todos los carnavales, las chirigotas ilegales y demás. Y, bueno, con tranquilidad absoluta. Entonces, pues bueno, yo creo que en Soria pues se va a celebrar, pues igual, con tranquilidad absoluta. Y sin darle más importancia, porque ahora cuando uno sale de Soria y ve el monotema de las fiestas de San Juan, digo, joder, anda que no tenemos cosas que hacer para estar preocupándonos de esto. A ver, yo no soy de Soria, si me permito opinar, vamos a tratar de arrancar las fiestas, vamos a pasar lo mejor posible. Yo comprendo que aquí se es estrictos con el plan de las ordenanzas y demás, viéndolo un poco desde fuera, desde la distancia, como dice el propio Carlos Lafuente. Desdramaticemos un poco, que venimos, sí, de la situación que venimos, que ha sido muy dura y complicada, y yo creo que cuando volvamos a arrancar todos tenemos tantas ganas de pasarlo bien, de volver a juntarnos, que vamos a disfrutar mucho, seguramente. Vamos, mi opinión de un soriano casi de adopción. Carlos Bermejo. Maduro Martínez Mínguez, porque pues aquí se ha quedado claro lo que es, un dictador. Va a haber fiestas sí o sí. Sus palabras, ¿eh? Fiestas sí o sí. Ya hace un mes contrató los... Maduro Martínez Mínguez. ¿Por Venezuela? No sé, sí, parece, suena así. Sí o sí. Pero te has pasado un poco, ¿no? No, hombre, pero hace un mes ya contrató los seguros. Es decir, llevamos ya un mes haciendo el paripé. Las fiestas de Soria, si no tengo malentendido, son las fiestas del pueblo y para el pueblo. Y las decide el pueblo si quiere o no quiere, no el alcalde del turno. ¿Por qué no hacemos que las decida el pueblo de verdad si quiere fiestas o no quiere fiestas? Tanto que nos gusta ser tan democráticos, tanto que nos gustan nuestras tradiciones, tanto que queremos volver a los orígenes, que decida el pueblo si quiere fiestas, que sería lo justo. Tenemos la asamblea del Catamán y que decida el pueblo si quiere tener fiestas de San Juan o no. Y a partir de ahí, que se hagan fiestas de San Juan o no se hagan fiestas de San Juan. Bueno, y lo dice una persona que ha sido jurado de cuadrilla. Pero y se siente sanjuanero. ¿Qué montas un referéndum? La asamblea vecinal del Catapán. No seas pueril, vamos a ver. No soy de ninguna manera, digo la realidad. Pero ¿y cómo constatas si la gente quiere, si hay división de opiniones? ¿En qué basas esa valoración, esa votación? ¿Cómo la registras? Pero que no es así, vamos a ver. Carlos Lafuente, acláranos la circunstancia. Vamos a ver, esto, una cosa es el origen de las fiestas, el origen ancestral, y que la ciudad se dividía en no sé cuántos barrios y había un alcalde de barrio que decidía durante todo el año, y que tenían un poder institucional. Y otra cosa es, pues, lo que hacemos ahora, que es... Pues hay 12 alcaldes de barrio, pero que están en la fiesta de San Juan y deciden sobre las fiestas y sobre nada más. Y unas asambleas en las que ni se pide quién eres tú, ni el DNI, ni no sé qué, y que la gente pues decide las cosas a chillerío, ¿no? ¿Hay fiestas? ¡Sí! Pues, pero vamos a ver. Eso es como es.
parte de la fiesta. Claro, si el día del catapán echas un par de tragos y vas a querer fiesta. No, los tragos se echan después, cuando decides. Y te lo dan con queso. Después, que claro. Pero habrá quien ya vaya alegre. Claro, hombre, y habrá que vaya todo el día. Pero esto, nos retraemos a la historia y un señor que estuvo de gobernador en Soria, como fue el señor López Pando, creo que era, intentó cambiar las fiestas de San Juan con bastante mal criterio y con revueltas populares. Pues estamos en unas mismas. Que decida el pueblo lo que quiere hacer con sus fiestas, no que la decida el alcalde de turno, que no es quien para decidirlo. Más que nada porque él dentro de un tiempo no va a estar él ahí. Las fiestas de acuerdo con los jurados. Y no he visto todavía que haya habido ni una vez hayan disentido los grupos de alcaldes de barrio de jurados con la comisión de festejos, que es una comisión de festejos, que sale todo por unanimidad. Y todo por unanimidad, incluido. Pero Carlos, si ayer había solo. Estoy seguro que si han contratado algo será con el aquiescencia. Pero si ayer había solo seis jurados, porque había solo seis parejas de jurados, porque dos dijeron que no y cuatro se quedaron en prebenda. ¿Por qué decide el señor alcalde que quiere hacer fiestas sí o sí? Y no soy yo el que no quiere que haya fiestas. ¿Pero por qué lo decide él por unanimidad? Lo decide él, ¿va a haber fiestas de San Juan sí o sí? Joder, que no nos vamos a quedar en casa, tendrá que haber fiestas. Pues que las haya, pero que no lo decida él, que lo decida el pueblo. Que tendrá que haber fiestas. Y por cierto, un inciso, tampoco compartimos esos calificativos que has lanzado al alcalde Carlos Martínez, además al hilo de este tema festivo, que no voy a reproducir otra vez, Carlos Bermejo. Es mi opinión personal, nada más. El calificativo no ha sido afortunado. Ni va a haber fiesta sí o sí, porque yo quiero, creo que tampoco es afortunado por su parte. Creo. Yo creo que está sacado de contexto. Yo creo que lo que quiere decir es que si sigue en el contexto que tenemos sanitario de hoy día, pues va a haber fiestas porque no hay nada que no lo permita. Y en eso sí que te digo que, vamos, yo vuelvo a decir y a repetir que estaba en los carnavales de Cádiz la semana pasada y la anterior, y ha habido carnaval tan tranquilo, aunque, bueno, el oficial que era en el Teatro Falla, por previsión, pues lo trasladaron a junio, pero bueno, esos son actos más oficiales, ¿no? Digamos. Es decir, que si quieren traspasar la cena del ayuntamiento adentro de tres meses, pues que lo traspasen, que le va a dar igual a todo el mundo. Entonces ¿van a ser unos San Juanes al uso o a la manera ¿cómo? Al uso con la nueva normalidad. Como si, los San Juanes tienen una característica muy positiva, y es que siempre se han acoplado a los tiempos. Y este año se acoplaron a los tiempos, porque los San Juanes tienen algo bueno. Bueno, tienen muchas cosas buenas, pero una de las cosas buenas que tienen es que se han adaptado siempre a los tiempos. Por eso tienen tanta historia, ¿no? Y se seguirán adaptando, queramos o no. Usos y costumbres, ¿no? Sí, pero los usos y costumbres... Los usos es lo primigénito, lo que no cambia, la costumbre es lo que va cambiando. O sea, según tú, ¿no? Sí, ¿no? Y el pueblo es listo, el pueblo se acopla, y lo que tiene que hacer los usos y costumbres es reflejar pues esos usos que tiene el pueblo. Bien, pues vamos a ver en qué deriva todo esto. Yo comprendo que la tradición es la tradición, pero supongo que también hay que, de alguna manera, adaptarse a esta nueva normalidad y también cruzar los dedos para que no venga otra variante, no venga otras circunstancias o que Putin no se equivoque en el lanzamiento de misiles. Confiemos en que no vayan peor las cosas y... Yo creo la mejor de las actitudes con C para afrontar estos San Juanes, que pueden ser un poco diferentes, pero llevarlo de la mejor manera posible, ¿no? Con ganas de divertirse y bueno, ya habrá tiempo de retomar la totalidad de los San Juanes si no se puede este año, que todavía hay margen, ¿no? Mi opinión. Así es. Pero en Soria sabríamos vivir unos San Juanes al 50%. Es mi pregunta, ¿eh? Es mi pregunta que dejo ahí en el aire para que todo el mundo que nos esté viendo reflexione. ¿Sabríamos vivir unos San Juanes al 50%? Bueno, pues si lo permite la situación sanitaria, pues saldremos... ¿Al 50%? Lo daremos todo, ¿no? Al 100%. ¿Y una saca al 50%? Pues al 100%. Si lo permite la situación sanitaria, pues habrá que echar el resto, ¿no?
Si no hay restricciones, ojalá no haya restricciones, porque eso querrá decir, sobre todo, la buena noticia, que la crisis sanitaria ya no es tal crisis sanitaria. Yo, como tengo mis dudas, son las dudas que yo intento reflejar ante esto. Que hay que tomar una decisión de 6 fiestas o no, pues igual la podemos dilatar un poco más en el tiempo. Es que igual todavía se puede dilatar un poco más en el tiempo. Vamos a ver qué pasa después de Semana Santa. Después de una Semana Santa que va a ser más o menos... Hay que ir haciendo cosas. Yo, si me permites, creo que no hay que hablar de tantos por ciento. No hay que hablar de unos San Juanes al 50%, al 60%. Hay que hablar de unos San Juanes que sean lógicos y desde luego, que la gente tenga cabeza. Y hay que hacer lo que se pueda dentro de la situación que en ese momento tengamos. Tengamos la fiesta en paz, en cualquier caso. Carlos Lafuente, muchísimas gracias en la distancia. Paga el recibo del Zoom para la próxima. Vale, no te preocupes. Oye, un abrazo muy fuerte. Y cuídate. Cuídate mucho. Saludos desde Soria. Carlos Bermejo, como siempre, un placer tenerte aquí. Buenas noches, dando tu opinión. Siempre con un poco de polémica, ¿no? Siempre hay que darle un poco de mordiente, que la audiencia lo agradece y así nos lo reconoce. Batiendo día tras día los récords de audiencia en Punto de Encuentro. Buenas noches.